Gracias a todos por estar aquí. Este es un... Tantos conocidos acá, es como estar hablando para la familia. Así que voy a ser muy rápido. Y esta, un poco, esta charla va dedicada acá a toda la gente joven. Un poco para demostrar lo que estamos haciendo en el Galápagos Science Center, con el parque, con otras instituciones de Galápagos y con muchos estudiantes locales, ¿no? Este es un proyecto a largo plazo que ha sido apoyado por el Parque Nacional Galápagos y el Ministerio del Ambiente ya desde hace varios años. Y lo que trata de hacer es crear escenarios a un futuro, ¿no? Obviamente esto no es una proyección, esto no es una predicción, es creación de escenarios posibles que podrían pasar en Galápagos de acuerdo a algunas tendencias que estamos viendo, ¿no? Entonces, un poco lo que queremos ilustrar acá también, y como a Michael decía en la presentación anterior, queremos ilustrar cómo funciona este pensamiento basado en sistemas. En este pensamiento basado en sistemas, los ecólogos saben muy bien y usan todo el tiempo, todo está conectado. Entonces, la agricultura está conectada con el turismo y el turismo está conectado con el crecimiento poblacional. Entonces, lo que queremos hacer aquí es un poco darles una visión de qué es lo que pasará hasta el año 2035. Si ustedes tienen 15 años ahorita, ¿qué pasaría? ¿Cómo se vería Galápagos cuando ustedes tengan 33 años? ¿Qué van a estar haciendo? ¿Casados? ¿Estudiando el posgrado? ¿Divorciados, dice? No, entonces, no hay mucho tiempo, es un poquito de tiempo, pero hemos empezado a analizar. ¿Por qué? Porque este análisis nos da información para empezar a planear las cosas, ¿no? Entonces, alguna de las cosas que hemos encontrado… Y este no es un proyecto de un poquito de gente, es un proyecto de un montón de gente. Gente que está aquí, que no está aquí, que ha venido, ha pasado, se ha ido, pero un montón de personas que han estado ayudando en esto. Y vamos a revisar un poquito algunas cosas que ustedes ya saben. Por ejemplo, ¿cuál es la situación actual del turismo? ¿Y por qué el turismo es súper importante para nosotros? Porque nosotros consideramos, asumimos que el turismo es el motor de la economía y como tal también es el motor del crecimiento poblacional. Entonces, yo me voy a hablar mucho de las cuestiones demográficas aquí, ¿no? Entonces, como podemos ver, el turismo va creciendo, ¿no? Y ha tenido unas subidas y unas bajadas, pero en general el turismo nacional, el turismo internacional o extranjero va subiendo y eso hace que las llegadas sean más frecuentes, ¿no? Haya más turistas llegando. Entonces, si yo soy un inversionista, si yo tengo mi hotel o yo tengo mi restaurante, veo este gráfico, que es uno de los gráficos más famosos de aquí, de Galápagos, y digo, no, este es un súper buen negocio ponerme un hostal o voy a hacer más grande mi restaurante. Porque digo, esta es una tendencia que va creciendo y va a seguir creciendo. Pero este gráfico es una foto incompleta de la realidad. Porque hay otros factores, cuando yo analizo el turismo, tengo que analizar otros factores que son mucho más importantes. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se quedan las personas? El tiempo de estadía. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una rotación ahora, el tiempo de estadía ha disminuido poco a poco. Entonces, hay una rotación de turistas, o sea, los turistas llegan más rápido, pero también se van más rápido. Entonces, llega el próximo que le reemplaza.
Entonces, se venden el mismo cantidad de almuerzos o se alquilan la misma cantidad de cuartos, etcétera, etcétera. Otro factor súper importante cuando estamos hablando de turismo es esto, de turistas al mismo tiempo. Esto es lo que crea el impacto positivo y negativo del turismo. ¿Cuántos turistas existen aquí? A ver, los compañeros guías, ¿cuántos turistas habrá aquí a este rato? ¿Algún número? ¿10,000? No. Ahorita hay entre 2,500 y 3,000 turistas en todo Galápagos, distribuidos por todo Galápagos, ¿no? Entonces nosotros podemos saber cómo estos datos van cambiando a través del tiempo y podemos planificar para un futuro cómo va a seguir cambiando esto. Pero en realidad esto es lo que pasa actualmente y lo que ha venido pasando a través del tiempo, ¿no? Hay un crecimiento anual de 7.2 en este número, que es un crecimiento muy, muy grande para los estándares ecuatorianos. Otro gráfico, esta es una tabla acumulada de especies que se van encontrando cada vez, ¿no? Entonces, tenemos lo verde, son especies nativas, los rojos son especies introducidas y la línea negra son especies que no se identifica si son nativas o introducidas, no se sabe básicamente. Entonces, esta es una información acumulada y como vemos, esto es algo que va cambiando, va aumentando y de acuerdo a muchos compañeros ecólogos, sociólogos, economistas, este es el mayor peligro para la sociedad y el ecosistema de Galápagos. ¿Por qué? Porque es este ecosistema, estas tendencias que pueden destruir el Galápagos que nosotros conocemos. Bueno, y eso hace que nosotros podamos ver algunas línea base, digamos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? La población fluctuante. Esta es la población que si estamos hablando de impactos positivos o negativos del turismo, esta es la población que nos importa. Este rato hay alrededor de 33,000 personas paradas en Galápagos o navegando en Galápagos, ¿no? Por cada 10 locales hay un turista. Más o menos esa es la proyección. La capacidad de acogida del Parque Nacional Galápagos es de 231,000 turistas. Este es un número que ha sido generado por el Parque Nacional Galápagos. Es un número muy bien calculado y asume que hay una distribución más o menos equitativa en todos los sitios de visita, ¿no? Ahora, en este año, de cada... digamos, 100 especies nuevas que se encuentran en Galápagos, 25 son invasivas. Ese es un indicador que hace que Galápagos se convierta en el archipiélago mejor conservado del mundo. Entonces, por ejemplo, Hawái, más o menos, este número llega hasta 75, en otros archipiélagos llega hasta 90. Entonces, este índice hace que Galápagos sea lo que es ahora, ¿no? Nos indica. La ocupación hotelera, 36%, hace apenas 3 años, este número era 25%, lo que quiere decir es que la moratoria de hoteles funcionó. Y a los dueños de hoteles les va un poquito mejor. Algo que les quisiera indicar aquí, donde nos vamos a enfocar, por ejemplo, en los desechos. La producción de desechos sólidos para el 2012 es de 7,000 toneladas al año, un poco más de 7,000 toneladas al año. Ese es un número
relativamente grande, ¿no? Comparado con otras provincias del Ecuador. ¿Qué quiere decir? Que nosotros creamos más desechos que provincias como Guayas, El Oro, incluso Pichincha. ¿Y por qué pasa esto? Porque consumimos mucho más. Entonces, como estábamos conversando, todo está conectado, gracias al financiamiento del Estado ecuatoriano, de algunas organizaciones no gubernamentales, pudimos crear un software que nos permitía simular diferentes subsistemas de Galápagos, ¿no? Que incluía cosas como el transporte terrestre, la infraestructura turística, el uso del suelo, la producción y consumo de electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, no voy a poder hablar de todos ahora, pero lo que sí puedo hablar es que nosotros contemplamos tres escenarios: un escenario de crecimiento del turismo rápido, un escenario del crecimiento turístico moderado y un crecimiento cero, es decir, que se queda el turismo como está ahorita, ¿no? Aproximadamente 218 mil personas. ¿Y qué es lo que crea el turismo? Este simplemente es un sistema un poco complicado de cómo afecta el turismo el crecimiento de la población local. En el corto yo les puedo decir que más turistas crea más migración, pero es un proceso un poco complicado, ¿no? Porque también depende del desempleo que hay en Ecuador, también depende de las barreras que existan para que entren nuevos migrantes, etcétera, etcétera. Todo esto hemos hecho para que se pueda experimentar con política pública, ¿no? Y más o menos así luce el software. Tenemos como 82 ahora de estos pequeños modelos que van trabajando. Y lo que hace es tratar de simular, crear escenarios de qué es lo que va a pasar. Ahorita, como les decía, hay 33 mil personas este momento en Galápagos. Si hay un crecimiento del turismo rápido, habría para el 2035 86 mil personas en un momento determinado. En un crecimiento moderado o business as usual, como nosotros les llamamos, lo que está pasando hasta ahorita, sería 60 mil personas. Y si hay un crecimiento cero, habría 50 mil personas. ¿Por qué? Porque aparte de la migración, Galápagos también tiene un crecimiento natural, una muy alta fertilidad de las personas, ¿no? Bueno, aquí podemos ver algunas de las cosas que cambiarían. Yo quisiera enfocarme en desechos sólidos nada más. Como les decía, en el 2012 teníamos 7 mil toneladas, para el 2015 este aumentó a 8 mil toneladas. Para el 2035, con un crecimiento turístico acelerado, tendríamos casi 40 mil toneladas de basura. Si tomamos en cuenta que los botaderos están a punto de colapsar, en algunos casos ya han colapsado, ¿dónde vamos a poner las 30 mil toneladas extra de basura? Y así a través de todos los indicadores colapsan. Y una de las cosas que yo quisiera enseñar aquí es este índice de afectación a los ecosistemas nativos. ¿Se acuerdan que les dije que era 25%? Este índice, si el turismo sigue llegando, si sigue viniendo, este índice llegaría casi al 49%. ¿Y por qué este índice llega al 41% en crecimiento moderado? Incluso si hay un crecimiento cero, si las cosas se quedan tal como están en este momento, habrá más especies invasoras por las cosas que nosotros traemos del continente. Galápagos es la provincia que más consume cosas
bienes y servicios, más que Guayas y más que Pichincha. ¿Qué significa eso? Que tenemos más televisiones, comemos más salchichas, traemos más pollo, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas que quisiera mencionar es que si hay un turismo mucho más, un crecimiento más rápido del turismo, afectaría a lugares de la economía como es la agricultura y la pesca, ¿no? Eso es una hipótesis que teníamos inicialmente y que nosotros podemos ver en las simulaciones que se cumplen. Obviamente, este más turistas, ¿a quién le beneficia? A las personas que están dedicadas al turismo. Entonces vemos que en los tres escenarios, el escenario de crecimiento turístico rápido, hay un incremento en los salarios para las personas que trabajan en turismo. Entonces, es como una Y, nos estamos parando en una Y, ¿no? Si escogemos el camino de la conservación o escogemos el camino de un crecimiento turístico rápido, de alto consumo, y parece que todo está indicando de acuerdo al consumo y a la producción de desechos de la comunidad local, que nos estamos inclinando por ir al lado de la deterioración ambiental rápida. Ahora, algo que se conecta con las charlas de nutrición de ayer es que el crecimiento turístico rápido afectaría también a la zona agrícola, más de lo que ya está afectada, ¿no? Entonces, habría un problema de producción de alimentos porque no hay mano de obra, básicamente. Y para finalizar, quisiera contarles que hemos creado este portal de datos, es un sistema de información de datos donde todos estos datos crudos que han sido recogidos por este proyecto y todos los proyectos del Galápagos Science Center van a estar, se llama Data Galápagos. Es un portal de datos donde tenemos datos de del sistema social, datos del sistema ambiental y donde nos podemos hacer unos gráficos muy chéveres para presentaciones, para informes, para trabajos. Se pueden bajar los datos, se puede compartir los datos por redes sociales y se puede compartir de una manera mucho más fácil, ¿no? Lo que yo quisiera concluir es que para analizar los impactos positivos y negativos del turismo no se tiene que ver solamente las llegadas de turistas, sino otros factores como el tiempo de estadía o el número de turistas al mismo tiempo. En general, los impactos del turismo varían, pueden ser positivos o negativos, pero en general vemos que un incremento drástico del turismo o un incremento rápido del turismo crearía muchos impactos negativos. Pero lo que sí nos podemos dar cuenta es que la población local, ya de aquí a 10 años, tendrá un efecto tan grande en los ecosistemas que en realidad sobrepasaría cualquier efecto del sector turístico sobre la infraestructura y los sistemas naturales. Muchas gracias. Mi pregunta va, se producen en Galápagos 7.32 toneladas de basura. Según tenía entendido, aquí en Galápagos tenemos el plan de manejo de desechos sólidos. De estas toneladas, ¿cuánto se maneja, cuánto se puede recuperar de los desechos sólidos? La otra, existen turistas, exacto, pero ¿cuántos turistas se llevan las embarcaciones? ¿Cuántos se van a las agencias de viajes? ¿Y cuánto se queda para los microemprendimientos? La otra cuestión con la agricultura, yo creo que se debería trabajar con los agricultores. No se puede ya prohibir, porque de alguna u otra manera en los supermercados encontramos papas con gusanos y así se entran las cosas. Entonces, ¿cómo es posible que en los aeropuertos se controle tan estrictamente y por los barcos se meta lo que sea?
Esa es mi pregunta, muchas gracias. Ok, lo de basura era, es 7,000, ahora en 2015, 8,000 toneladas por año, 8,000 toneladas. Entonces, yo creo que los municipios tienen sus, ahora los tres municipios tienen sus planes de manejo de desechos sólidos, pero rebasa cualquier cantidad de, la cantidad es muy grande. La producción es muy rápida, apenas de acuerdo a, no datos nuestros, sino datos de la WWF, es apenas como el 15% de basura se recicla. Entonces, es un número relativamente bajo, ¿no? Yo creo que el problema mucho es, sí, de la capacidad de los municipios, pero creo que es más de los patrones de consumo, de uso, manejo y desecho de cosas. Entonces, es un problema endógeno de la población. El tema de la agricultura es un tema clave. No pude presentar aquí, pero estamos preparando una publicación acerca exactamente de esto. Ahora, yo creo que la zona agrícola tiene… la capacidad ya, por ejemplo, de abastecer lo que es pollos y cerdos para todo Galápagos, entonces ya sería sustentable, además de carne roja en pollo y cerdos. Y sí se necesita una reactivación de la agricultura en términos de hortalizas, vegetales. El problema básico es los subsidios, ¿no? Los subsidios del transporte. Para cambiar un subsidio es una cosa que es muy lenta, muy dolorosa para la población, son decisiones políticas. Entonces, hasta que se reactive la agricultura, se necesita equilibrar el subsidio a los agricultores. Básicamente, yo creo que ese es el problema. Y ahí existe un problema cultural también, que es la falta de mano de obra. Si ustedes van a la parte alta de Cristóbal o de Isabela, más que en Santa Cruz, todos los agricultores tienen más de 60 años. No hay jóvenes que quieran ir a trabajar en la parte alta, porque obviamente es más atractivo trabajar en el sector agrícola, es más atractivo trabajar en el sector turístico, se gana un poco más, es más fácil, hay más contacto. Entonces, hay un conjunto de barreras que hay que ser, que tienen que ser vencidos. Tenemos tres preguntas más. Habían pedido la palabra aquí, don Marco, y terminamos con Dani. Así nomás. O sea, con la página web que tienen para subir los datos de todos los proyectos, mi pregunta es, o sea, aquí hay varias instituciones que tienen páginas como DataZone de la Fundación, todos los otros datos se suben al parque. La idea, inclusive el año pasado estábamos en un trabajo en un taller de salud, la idea es tener solamente un lugar donde toda esta información, o sea, se suba y sea acceso, o sea, cada uno por tener por aparte. Es bastante complicado porque cada vez tienes que acceder a una página, tienes que acceder a la otra para tener todos los datos. Entonces, quisiera ver, o sea, si ustedes, la idea también de eso es unir la información que ustedes tienen, hacerla accesible y que sea solo un lugar, un portal donde todo el mundo pueda acceder a la información. Sí, buena pregunta. Lo que estamos usando aquí es un servicio de intercambio de datos. Entonces, esta página está conectada a diferentes servidores que tienen esto. Entonces, por ejemplo, con el INEC o que el Instituto Geográfico Militar, cuando ellos suben unos datos de Galápagos, el servidor automáticamente entiende que subieron los datos y crea un espejo. Entonces, lo que sube el INEC a su página de datos se va a ver reflejado acá en la base de datos, ¿no? Con la Fundación, no creo que tenga todavía, es manual como suben los datos, entonces no tiene un servicio de comunicación.